Yo me preocupé porque dije, puta, los éxitos de OV7, pues se nos da el programa, el puro video. Imagínense tantos años. No, pero está padre ver toda la trayectoria. Ya llegamos al 2000, faltan 3 años y luego se separan, todo el mundo llora, todo el mundo triste y se vuelven a ver ahorita y se ven como hermanos. Y nos sigue pasando, Monse. Es muy chistoso, pero en los ensayos... de repente estamos cantando No Me Voy ahorita en el concierto y empezamos a llorar y vemos a la gente que empieza a berrear también con esa canción. ¿Será la edad? Ay, pues es uno sencillo. La edad. Sí, no, la edad. Es el más grande tema chillón. Sí. No, es que esa canción sí nos remonta mucho, mucho a la última etapa, que sí fue como muy dolorosa. Entonces, ¿y qué sentían? Como que ya es su mundo, va, ya, ya, ¿qué pues van es a que hacer? Después de 14 años, ahí se acabó. Sabíamos que cada concierto que dábamos era uno menos, y ya el último, de verdad, el último concierto que fue el que dimos, o sea, el penúltimo fue en el Zócalo, y el último fue en Ensenada, una y de verdad... espantosa. No, bueno. Sí, bueno. Al final no nos queríamos bajar del escenario, lloramos, aventamos toda la ropa, nos quedamos abrazados. Desnudos. Nos quedamos con... Dicen la gente del staff que estuvimos como media hora. Sí, así sí. Llorando en el escenario. Se pasó como 2 minutos. Sí. No nos queríamos bajar. ¿Y entonces para qué fregados se separaron? Pues... tomar un descanso. O sea, yo no entiendo nada. Yo pero creo... a ver, se ven como familia, así se ven como... O sea, de repente... Sí, claro. Definitivo. Hemos pasado más tiempo juntos que con nuestra familia. O sea, sí, desde los 10 años era viajar juntos, ensayar juntos, 24 horas al día, 7 días a la semana. No conocíamos otra forma de vida más que estar en el escenario, claro. En conciertos, aviones. Ya saben, si pestañeó 2 veces, que no le hablen. Sí. Sí, claro. Así. Totalmente. Si aquí se echa uno, ya saben quién fue. También, sí. Exacto. ¿No? A ver, ¿a qué cuadrillo se va? Empiecen, ¿a qué cuadrillo por allá para acá? No es cierto. Mejor, ¿por qué no nos cantan? ¿Nos cantan? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Prohibido quererme. Prohibido quererme. Boca se queda en silencio, tus ojos ya no me iluminan, no me causas ansiedad. Sé muy bien que tu vida ya no es la misma, que ya no puedes olvidarme, que yo me convertí en tu vida en un recuerdo y nada más. Para ti fue solo un juego que intentaste ganar, y ahora el premio te lo voy a hacer.
con CB7. Oigan, seguimos aquí con 97, pero queremos invitar a dos amigos compañeros de Telehit, que son Claudio y Odalis. Yeah. Para que vengan, porque resulta que hay... ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Cómo cuéntenos, cuéntenos de la terna. ¡Vuelta! 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 ¿Yo qué? Ahí está. No, espérense, mejor canten. A ver, vamos a poner unos videos y va a ser continua la rola, pero tiene que ser continua la rola. Cantar, cantando, sí, perdón, Joe, venga, y bailándola, ¿ok? Así y son de ustedes, ¿va? Okay. Va. Mírame a los ojos, no diré nada. Mira mis ojos, no me dé la espalda. Mírame a los ojos, sobre las palabras. Mira mis ojos, ve lo que siento. No se les olvida la letra, fíjate. Pensé que eran de esos así como Yolanda, con sus letreritos así en el piso. A ver. Para mí no hay nada igual. Vente para acá. No lo hay. Sigue, sigue. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Ya no puedo. ¿Qué otra? A ver, ¿hay más? Y vámonos al mar. Oigan, pero les faltó la tanga. Con todo y tanga rosa. Estas son las buenas, las de chiquitos. ¿Verdad? ¿Hay otra de chiquitos o ya no hay? Esa es la difícil. Ya se acabó. ¿Cuál era la que más les costaba trabajo así que la regaban y se pegaban las cabezas y todo? Chocaban. Nos dábamos unos cabezazos. Susanita tiene un ratón en el... Tí. Siempre nos equivocábamos. Es que estábamos en grupo, entonces era como... Y haciendo diferentes frentes. ¿En qué pedazo iba eso? En Susanita. No, en un puente que era como. Cuando sí. Julissa una vez cuando nos dijo no se tienen que separar y nos amarró con una cuerda para que nos juntáramos la amarró. O sea, nos decía, tienen que permanecer juntos, hemos chocado, sí. No importa. Con una cosa, cuerda. No la vuelta. Amarrados como puercos. Sí. Oye, ahora vamos a usar esas técnicas con sus hijos. Que te dije que ahí te quedes y te amarro. Esos ejemplos, qué barbaridad, Julissa. No, Julissa nos ¿cómo ayudó? Los castigaba? ¿Los castigaba? Pregúntale, le preguntaste al indicado. Muy a bien. A ver, ¿cómo te a castigaba? Mí... ¿Qué es el indicado? Pero la quiero mucho, cabe recalcar. Sí. Pero sí, siempre a mí me tocaba ser el suspendido. Oye, que quiero probar a alguien, Ari, a la banca. No sonreíste, a la banca.
su hijo Alex de repente llegaba un sábado a vernos a nosotros y el domingo le decía, y Julissa no estaba, y el domingo le decía, mamá, creo que yo siento que Ari no sonrió, no le echó todas las ganas. Ay, a la banca. Lo que tú no sabes es que yo le decía a Alex, dile que le echó la flojera. Lo que tú no sabes es que Alex sería esta de 9-7. Tenía todo un grupo preparado para suplir a cualquiera de nosotros. Pero nunca lo usó, nada más conmigo. ¿Verdad? A ver, ¿qué es lo que te sustituía? Me sustituyó un día Alejandro Sirvent. La única que gritó fuiste tú, ¿eh? La única. Tú y su mamá por allá viendo la tele. No, mentiras. Gonzalo. Un chavo que se llama Gonzalo. Gino. Gino. Gino, ay, la única que me tú. Dice Gino. Es, hola, Gino. ¿Sí? Llámame. O sea, nadie llámame más que él lo sustituía. Nada más. Fui el único castigado. No el sé, único. No, no creo. Le has de gustar. Así nos trataban, es cierto. No, nos trataba muy bien, pero el único suspendido era yo. Todo eso nos sirvió, la verdad, aprendimos para la disciplina muchísimo que tenemos y el respeto al escenario, porque de verdad era una cosa impresionante la enseñanza que nos dejó Julissa, de verdad, era como militar, o sea, en el ensayo no se hablaba, arriba el escenario no se comía, los espacios había que respetarlos mucho. Los ensayos mucho duraban como 7 horas. Sí. Oye, eso no es nada. Espérense que regresemos a este corte y van a ver todas las otras cosas que Julissa...